A través de los siglos, hemos escuchado historias distintas. Pero la mayoría de las historias las cuenta gente que tiene cierta experiencia, no con eventos paranormales, sino con hechos que llegan momentos inesperados. Y la siguiente historia sucedió en una parte que casi no es conocida. Dicen que esa persona que la contó dijo que tuvo una experiencia fuerte, al mismo tiempo orgía. Pero lamentablemente esta chica no volvió a ser la misma después de lo que sucedió. Porque esto fue lo que en verdad sucedió. Antes de contarla, debo decirte que si tienes un poco de talento en tu vida, debes evitar la conocimiento. Porque esto es lo que pasará. Hace tiempo, una niña tenía el talento más grande que jamás había visto. Era una chica hermosa, con largos cabellos que le llegaba a la cintura, hermosos ojos azules, labios con voz carmesí, una piel limpia y tersa. Pero lo que más destacaba de esta chica era su voz. Tenía una voz hermosa, cantaba como un ángel. Era muy reconocida desde su primaria hasta la actualidad, que ella cantaba con pasión, sentimiento y muchísimo, muchísimo esfuerzo. Pero sí, era talentosa en cantar. Mientras ella crecía y crecía con su talento de cantar, llegó no a lo grande, pero sí a ser reconocida por ser una buena cantante. No solamente estaba en los planes de quemar su propio disco, siempre la invitaban a muchos teatros, escenarios. Sin embargo, no solamente era la más destacada, porque esta chica recibía cartas de admiradores. Las cuales ella siempre leía después de su actuación.
Siempre leía sus cartas, una por una, de todos sus admiradores. Nunca las tiraba. Les leía una y otra vez. Igual que una persona que recibe sus primeras felicitaciones. Pero no solamente eran sus padres, sus familiares, amigos también. Eran también personas que ella no conocía. Gente que la admiraba. Pero esta chica siempre las leía, las guardaba. Y como siempre, hacía su trabajo. Pero entre todos los días y los eventos que ella participaba, hubo una noche en que esto le ocurrió. Mientras ella estaba maquillándose, su amigo toca la puerta y le dice que ya está a punto de empezar el espectáculo. Ella, como siempre, va al escenario y hace su talento, cantar. Pero después de su actuación y también después de dar las gracias al público por haber venido, igual, llega y recibe en la puerta del camerino, en la urna que ella siempre deja antes de irse, cartas de admiradores. Pero entre todas las cartas había una grande, color dorado, que decía exactamente: tu admirador secreto. A esta chica le pareció interesante esta carta porque el sobre era dorado y estaba escrito en letra cursiva. Y al abrirlo, no era una felicitación, era un poema. Pero no cualquier poema, un poema que a ella le interesó, porque el poema era romántico. El poema era de llegar al corazón, le dio de un flechazo, porque le pareció interesante. Wow, eso fue lo que dijo ella. Wow. Al llegar a su casa, como siempre, ella guarda sus cartas en la urna, excepto la del admirador secreto. Ella lo deja en la esquina de su cuarto, en el buró. La noche siguiente, ella volvió al escenario, igual haciendo su trabajo. Y después de su trabajo, igual viene a recibir más cartas. Pero lo que sucedió después fue que recibió otra carta dorada. Igual, un poema hermoso. Los únicos detalles que ella anotó, aparte de que el poema estaba escrito en letra cursiva, era que la tinta era roja. Estaba escrito en tinta roja.
Era otro poema, más hermoso que el anterior. A ella le pareció increíble porque este admirador secreto no solamente le estaba escribiendo poemas, eran cada vez más románticos. La noche siguiente, igual, más cartas y otra carta dorada del admirador secreto. Y otro poema escrito en tinta roja. A ella también le estaba pareciendo interesante este tipo de poesía, porque los poemas cada vez eran más interesantes y cada vez a ella le palpitaba el corazón de emoción. La noche siguiente, esta vez recibió menos cartas, pero nunca faltaba la carta dorada del admirador secreto, con otro poema más hermoso, igual escrito en tinta roja. Y por las siguientes 10 noches recibió más cartas doradas, más poesías escritas en tinta roja. Este admirador secreto. Esa chica estaba cada vez más emocionada porque esta persona la estaba conquistando con poemas increíbles, románticos y muy, muy apegantes. Lo único curioso es que esta chica, como no es tonta, es decir, si un admirador le da su dirección, su teléfono, ella no lo acepta. Porque el admirador secreto tampoco ponía eso, ni dirección, ni número, nada, solamente poemas. Entonces aquí es donde de la emoción al terror empieza. Porque esto es lo que pues, en una noche sucedió. Ella está a punto de salir al escenario, así que le pide al guardia y a su amigo que si viene alguien a dejar un sobre dorado, le pide ella que le deje la dirección en caso de que ella quiera conocerlo. La chica igual sale al escenario a cantar. Hasta que cuando llega a su camerino, recibe muy poquitas cartas de sus admiradores. Y él le pregunta al guardia, ¿viste al tipo que me dejó una carta dorada? El guardia dice, no, no vi a nadie. Pero sí vi a alguien que dejó una carta dorada en una gabardina con sombrero cubierto el rostro. El guardia le entrega la carta dorada, igual que decía admirador secreto. Pero al guardia le dice, le pedí la dirección en caso de que quisieras ir a visitarlo. Y el sujeto me respondió que mañana.
La chica se emocionó al saber que el hombre del secreto va a ir a conocerla. O a eso pensó ella. La noche siguiente fue donde empezó todo. Y es en serio. Esta vez ella va Y le dice que si llega, que le entregue su dirección para ir a visitarlo, pero el guardia dice que está bien, aunque él no está de acuerdo. Igual, después de hacer su cortina, ir a cantar, vuelve a su camerino, igual con poquitas cartas. Y una carta más del admirador secreto. Pero lo que encontró esta vez no era un poema. Pero la dirección del lugar para ir a verla. La chica estaba muy emocionada porque iba a conocer a su admirador secreto. Entonces ella va a la calle después de terminar su trabajo. Busca un taxi y le pide que lo lleve a la dirección que estaba en la carta. Mientras ella estaba pensando en cómo sería el admirador secreto, nota algo extraño ella mientras sigue el camino hacia la dirección de su admirador. Nota que el lugar donde está yendo ella era un vecindario peligroso. Encontró el edificio. Le pidió al taxista que esperara en caso de que algo saliera mal o si no se encontraba esa persona a la que iba a ver. A lo que el taxista simplemente dice que esperara. Nada más. Ella entra al edificio, pero nota que este edificio era muy viejo. Las ventanas clavadas con madera, la puerta tirada en la entrada, basura apilada en algunos pasillos. La pobre chica estaba temblando porque sabía que este lugar era peligroso. Así que ella simplemente va a la dirección hacia arriba, en el tercer piso. Mira que la habitación que ella quería encontrar estaba justo a un costado de la escalera donde subió. Y cuando estaba a punto de tocar la puerta, nota que la puerta estaba casi abierta. Así que ella, sin hacer ruido, entra con cuidado. Ve que la habitación estaba oscura. Había otras habitaciones, pero también estaban oscuras. Y estaba completamente asustada porque no sabía si se topara con algo, era un secuestro o era una trampa.
pero nota algo que le pone a temblar las piernas porque al lado izquierdo había poca luz. Pero había algo que empezó ella a notar como extraño, porque no solamente había un pequeño olor, sino que también un pequeño ruido. Pequeño. Ella se asoma directamente por la puerta que estaba ahí. Era el baño. Fue un completo error el que ella cometió, porque lo que vio le entró el terror en la garganta hasta tragárselo. En el baño había una tina, y en la tina había el cuerpo de una persona que estaba muerta, con la sangre llenando la tina. Ella inmediatamente se pone a temblar. Se tapa la boca con las manos y evita ruidos, pero lo que encontró después, a un costado de la pared, dentro de los sustos, es cierto, eran recortes de personas que habían desaparecido. Personas, no solamente personas, sino también chicas. Fue entonces que ¡pum! Escuchó un golpe. Alguien estaba llegando desde el primer piso, subiendo hasta arriba. Ella se pone a temblar. Entonces sí esconderse directamente en el armario, evitando que esa persona que llegara hacia arriba la encontrara. Ella también se pone a temblar y a llorar, sin hacer ruido. Y fue entonces que entró alguien a su habitación. Ella, a través de la puerta, así, del armario, viendo que esa persona estaba arrastrando algo. Era el cuerpo de una persona. Y lo estaba llevando directamente al baño. Y justo cuando esta persona cerró la puerta del baño, ella simplemente, así, sin hacer ruido, camina, sin hacer ruido, sale de la habitación y baja directamente hasta el último piso. Y le dice al taxista: ¡vámonos, vámonos, rápido, rápido! Tengo que hacer una llamada a la policía. Ella toma su celular y llama a la policía y le da la dirección directamente donde ocurrió el hecho. Cuando ella llega a su casa, ella simplemente se pone a temblar de miedo. Después se comienza a llorar, porque no solamente vio el terror de esta persona, sino que también sintió una experiencia de crimen. Y lo sintió en los tuétanos, en la sangre, en la carne. Pero entonces le entró un susto cuando alguien tocó la puerta. Y ella, sin hacer ruido, dice: ¿quién es? Y entonces cuando dicen: somos del departamento de policía. Era la policía. Y le pidió que la acompañaran, porque capturaron a la persona que cometió este crimen. Pero fue entonces cuando pensó que el aliviane que le entró en las arterias le iba a servir, comenzó a caerse la sangre de su cabeza a los pies, porque esto fue lo que sucedió.
Resulta que en el interrogatorio, un policía la lleva directamente a un cuarto oscuro, ya saben, para evitar que los sospechosos que ponen a un cuarto con otras personas para identificarlo, la vean. Ella no reconoció a ninguno de ellos. Simplemente dijo que era un sujeto que no pudo ver. Ella dijo, pero el policía es cuando le dice, ese hombre que está ahí es el único que capturamos. Y es el que único que estaba ahí. Nada más. Y cuando vuelven a interrogarla, uno de los policías con ego de preocupación le pregunta, ¿de casualidad no te escribió cartas esta persona? Y ella dice, eso creo. Pero entonces cuando aquí los tuétanos volvió a sentir miedo a través de ellos, porque el policía la lleva directamente a una sala con pruebas de que esta persona no solamente era un criminal, era un traficante de órganos. El policía simplemente la agarra de los hombros y le dice, ¿de casualidad cuántos poemas te escribió? Dijo, ¿tienes ahí los poemas? ¿Las cartas que él te escribió en sobres dorados? Ella dijo que sí. La saca de su bolso. Y el policía simplemente dice, lamento mucho decirte esto, pero las cartas que él te escribió sí fueron poemas, pero como este hombre era traficante de órganos, jamás utilizó pluma roja, no utilizó tinta roja. La tinta que estaba en el papel no era tinta. Nuestra pobre chica tuvo la experiencia más aterradora en su vida, pero eso no impidió que siguiera trabajando y tratando de tener la vida feliz. Es decir, ella continuó los escenarios, cantando. Pero hoy en día, nuestra amiga aún, con toda el alma y con el poder de Dios, y rezándole de que jamás de los jamases reciba más cartas de los miradores secretos.